nos resistimos a todo. Nos resistimos a la violencia, nos resistimos a los prejuicios, nos resistimos a todos esos dedos que se la pasan por ahí señalando y malversando cosas. En este mundo, o en este país, porque no sé, en otras partes, en este país, hay que hacernos sentir de algún modo para que nos pongan cuidado. Pienso que sí, la resistencia es algo que logra llamar la atención y algo que le dice a uno, pilas. Pilas porque si ellos están protestando, si ellos están actuando así, es porque algo pasa. Hacer teatro de esa forma es mostrar la necesidad que tenemos de desahogarnos, de sacar todo eso guardado y tenérselo ahí a la gente, para que lo palpen, para que lo sientan, para que lo respiren. Transcolombia. El comando paramilitar llegó hasta el sitio Palmar de Oriente y secuestró a 190 trabajadores. Que todos son liberados en unos momentos a entregar a nuestras familias porque estamos muy pobres. Nosotros vamos a meter por el hueco. Transcolombia. Y acaba de explotar una bomba más. Tenemos que eliminar ese estigma. Nosotros somos los que ponemos los muertos. ¿Quieres ser joven? Joven es una etapa. Para mí es la etapa en donde uno tiene los cambios, tanto de pensamiento como físicos, y también en el modo de actuar, de aptitud y de actitud. Ser joven es libertad, es irresponsabilidad, locura desenfrenada, pero también es mucho ego, mucho sentimiento propio. Ser joven es el presente. El joven no existe para la sociedad, es el malo del paseo. La sociedad lo cataloga como el malo del paseo. Uno como joven no puede decir voy a parchármela en la esquina con los parceros un rato porque existe el miedo de que algo pueda pasar, porque no se puede estar tranquilo. Y es que vivimos en un mundo en donde todas las cosas, todos los conflictos, todas las cosas malas nos afectan. Los jóvenes somos muy rebeldes. Entonces eso implica también esa fuerza que le metemos a las cosas, todo lo que queremos hacer. Y si llega un grupo o un sector social o una comunidad a someternos, a encerrarnos ahí, a decirnos no, ustedes no pueden hacer esto, tienen que mantenerse ahí en esa capsulita, tienen que seguir haciendo lo que han venido haciendo, entonces lo vuelve a uno como más, como dirían las mamás, más contestón. Yo no sé qué nos pasa a los jóvenes, y digo nos pasa porque en algunos momentos me incluyo. Se nos han perdido los valores, pero yo pienso que en este momento tienen que existir los valores. ¿Cuál? La tolerancia. La paz empieza por casa. Si la paz tiene que empezar por casa, la violencia también empieza por casa. Si yo de niña veo que hay conflictos en mi casa, automáticamente como que mi mente se predispone, se transforma y obviamente va a generar que yo cuando a medida que vaya creciendo vaya teniendo esa mentalidad de violencia y de conflicto con los demás para conseguir algo. 25 talleres de sensibilización. Más de 100 barrios de Bogotá y Soacha recorridos. ...14 presentaciones en 4 días. ...11 organizaciones artísticas juveniles participantes. ...150 hombres y mujeres jóvenes en escena. Y
mi mayor miedo es a querer. Y pienso que para los jóvenes ese es el mayor miedo que se tiene, a querer y a ser querido. Porque uno, o mediante la evolución que ha tenido la sociedad, se ha creído que el mayor miedo que tienen las personas es la muerte. Pero a estas alturas de la vida, con todo lo que me ha pasado, con todas las vivencias que he tenido, me he dado cuenta que los jóvenes hoy en día no le tenemos miedo a la muerte. Porque entre más cosas nos pasan y entre más cosas me han pasado, yo me doy cuenta de que lo que busco, suene mal o suene como suene, es la muerte. Porque eso de estarse uno en zonas peligrosas hasta altas horas de la noche, en una esquina parqueado, desafiando no sé qué, e irse a sitios donde le prohíben estar a uno, que uno sabe que le prohíben estar, y entonces irse, yo no sé, como buscando esa forma de ser idéntico, auténtico. Pienso que los jóvenes deberíamos ser muy conscientes, muy tolerantes.